Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Dígame cómo se ve, cómo se escucha. ¿Cómo andan, cómo andan, cómo andan? Bueno, DMResponde82, bienvenidas todas las personas a este stream. Espera antes de que me saludan. Gracias, gracias por avisar que se ve bien. Espero que se escuche bien también. De calor y tengo la túnica, así que. uy. ¿Cómo está? He logrado. Wow. Bien, acá. Y lo acaba de resolver León de presente también. Bueno, bienvenidos todos a LMResponde82. Ya casi el último stream del año, de hecho, acá en el canal.
pasaron muchas cosas este año. No fue Max del canal, fue a perseguir sus sueños. Estamos muy contentos. Vino Lordi con un montón de energía y ganas de participar del proyecto, así que maravilloso. Y bueno, vamos a contarles más o menos de qué se trata esto hoy. Como siempre, el tema responde para cualquier persona nueva. Charlamos un poco de el rol en general. Respondo cualquier pregunta que tengan ahí por el chat, porque pueda. Y estamos respondiendo y charlando un poco de todo lo que hay. Pero antes de irnos al tema de hoy, vamos a leer los anuncios. Ya estamos acercándonos a fin de año y con eso nuestros últimos streams. Por si no vieron, les contamos que tuvimos Taberna Responde todos juntos, ya está en YouTube. Ayer estrenamos el último capítulo de Nurem del año y el viernes este viernes sale el último capítulo de Jardín. Y la semana que viene, miércoles, tenemos un stream especial, así que espero puedan acompañarnos. Es un pequeño stream de miércoles también, será el último. Y ya después nos retiramos, le damos seguro, felices fiestas para todos y nos volvemos hasta febrero porque nos tomamos vacaciones en el mes de enero. Estamos haciendo una revisión de los manuales especiales de D&D, Candlekeep, Tasha, Van Richten, Fistman y se viene Icewind Dale. Nuestra primera review de un manual de aventuras, fue re difícil hacer ese guión. Vamos a cerrar el año con otro pronto que se va a estrenar la semana que viene. En enero, como ya dije, vamos a estar de vacaciones, de streams, de aventuras y videos. Hay algunas cositas pensadas por ahí, pero nada muy 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 definido, así que todavía no... ¿Nada? Y por último, estamos creando esta fuente de donación para una fundación que se llama Propatas Rosario, que es una protectora de animales, así que cualquier donación que nos llegue mediante Cafecito vamos a destinarla a Propatas Rosario, como para que empiece el año con... Mucha gente ya nos ha enviado su colaboración, a la cual agradecemos de sobremanera. Es algo impresionante lo que hicieron ya con todo eso, así que si cualquiera más quiere participar, está invitado. Ahí está el Instagram de ellos. También pueden ir directamente y donarla a ellos, no hay ningún problema. Pueden hacerlo. Pero bueno, lo importante es ayudar. Y ahora sí, ahí me responde 82. Un montón este año. Pasó de todo. Generalmente el segundo miércoles de cada mes es... es el podcast. Pero nada, como que fue todo un revoltijo de emociones la última semana y se complicó organizarlo. Y personalmente fue culpa mía, no lo organicé yo el podcast. Pero bueno, acá estamos. Así que nada, vi muchos nombres nuevos, gracias. Ahí vi una persona que nos conoció hace poco por el stream, el taller de crear juegos de rol. Chile. Espero que haya servido. Es el primero de muchos que vamos a hacer. Dije ahí en ese stream, el objetivo es crear un juego de rol. Y no me voy a detener hasta que esté todo escrito. Va a ser largo, me imagino. La serie de videos y stream va a estar bueno. Gracias por lo de mi barba. Así que bueno, si tienen tienen preguntas sobre el juego de rol, si tienen preguntas sobre la taberna, pueden hacerlas sin problemas. Hay unas preguntas que me van a costar de responder. Maestro Terido, ¿el admin le dará canastas navideñas al staff? No le voy a mentir, se los mencioné a las chicas varias veces que me encantaría, digamos, darles algo a todo nuestro querido staff, porque por ahí mucha gente mira la taberna y tal vez como ve a mí muy presente, o a las chicas que están en videos, o a Lordi ahora. Tal vez no saben, digamos, todo el trabajo que también hay atrás. Hay mucha gente que nos ayuda haciendo admin de Twitch, incluso de Discord, o muchas veces las dos. Y son un equipo genial, son un equipo lindo que me encantaría agradecerles de alguna manera. Y estoy tratando de preparar algo para los que nos sostienen de ahí, Discord y acá en Twitch. Espero que se dé de alguna manera. No puedo decir nada porque está difícil, ya que digamos está medio repartido por el Latinoamérica. Seguimos con otra pregunta de Nutria. Creo que hubo un gol. Por temas territoriales de Nutria Suprema, ¿puedo bañar a Nutria God? No.
Perdón. Tenemos reglas para los baneos. No creo que cuestión territorial esté en la regla. Poliquia, ¿para cuándo un juego propio? Tremendo desafío y estaría. Sí. Bueno, ahí en el stream cuento un poco, digamos, cómo fue mi historia con la creación de juegos de rol, que siempre fue un fracaso, entre comillas, tras otro. Son buenos errores, digamos. Aprendí un montón de esos errores. Pero nunca me metí de lleno. Siempre se me quedó el diseñar. Y siempre lo vi de una manera. Siempre lo vi como si fuera una tarea extremadamente grande. Algo inmenso. Y nunca podía terminarlo. Y ahora, digamos, estoy mucho menos apurado que antes. Mucho más sabio en mi juventud. Creo que va a haber tiempo de apurarlo. Y va a salir cuando. Con el stream. Así que. Espero algún día terminarlo. Espero algún día terminarlo. Y compartirlo con la gente, a ver si le gusta. Vaquero, ¿cómo recomendarías escribir los anuncios para el canal de anuncios de mesas? O sea, ¿cómo describes la mesa para jugadores? Y está el formato ahí. No mucho, no se respeta mucho, como que cada uno tiene su estilo. Pero yo creo que lo importante es, si querés atraer jugadores, es que no solo pongas el aviso en el canal ese, sino cuando trates de escribir en los otros canales. Se abre una mesa en tal lado, pueden venir a verla. Eso está bueno también. Y la sinopsis es sumamente importante. Es lo que le va a dar interés a las personas. Es lo que vos estás mostrando. Tipo, abrís un poco el telón y es lo que ve la gente por esa rendija. Así que escribir una linda sinopsis puede atraer mucha gente. No. Es difícil escribir una buena sinopsis, es re difícil, es como hacer un buen tráiler de una película. Vos tenés que dar la suficiente información para que se interesen, pero no querés spoiler nada. Así que para mí, si querés mantenerlo misterioso, solo misterioso, digamos, por ejemplo, como algo como una figura encapuchada causa problemas en un pueblo y la gente necesita ayuda. Y tal vez no suena tan interesante como el bandido de capa roja azota Puerto del Norte. La gente está desesperada y necesita ayuda. Entonces, trata de que sea algo. Dale más información. Esconde menos. Espero que eso suceda. Pero es cierto que hay un montón de gente jugando. Hay pocos DMs. Hay pocos DMs. Siempre aparece gente que en el canal de Quiero Jugar Rol. Y bueno, rara vez aparece gente, digamos, comentando que se abren mesas. Pero cada vez que se abre una, yo digo, bueno, espero que se llene, espero que juegue. Y la pasen genial. Buzarda 97. Yo tengo una duda sobre el juego Cult Divinidad Perdida. ¿Tienes algún consejo o advertencia? Porque los temas que trata la metatrama me preocupa, porque porque toca temas sensibles para algunos jugadores. Es cierto. Cult es históricamente un juego muy, muy oscuro. Mi recomendación es que lo juegues con una mesa, no solo, digamos, de gente que se conozca, sino emocionalmente madura. Porque Cult es un juego muy, muy perverso, ¿no? Es un juego que trata temas todos complicados y digamos, llama culto el juego, Divinidad Perdida. Eso da un poco. De hecho, en el pasado, en versiones anteriores, se lo ha relacionado con casos reales de gente que la estaba pasando muy mal en Cult. Y todo relacionado con ese. Hay otros de este estilo que están relacionados con noticias feas, incluso Dungeons and Dragons estuvo. Pero mi consejo es que si vas a armar una mesa de eso, es que toda la gente que está ahí sepa en lo que se va a meter. Así que aclará desde el vamos qué es lo que va a pasar. Trata de que la mesa sea gente, de nuevo, emocionalmente madura para poder llevar esos temas. Y que la sesión cero sea bien, bien sólida. Nada de bueno, ¿qué quieren jugar? No, no, chicos, vamos a jugar esto. Esto es así. ¿Cuáles son tus límites? Hablar con un jugador. ¿Cuáles son tus límites? Y así, así, así. Porque bueno, es un juego oscuro. No, no es para todos. A mí realmente no me llama mucho la atención, pero lo cierto es que no leí la última. Avisá, digamos, avisá en la sesión cero qué es lo que va a ofrecer el juego. Sobre todo, qué es lo que pensás dirigir. Vaquero,
Pregunta, ¿qué te sientes expectante de Spider-Man No Way Home o no te interesa en lo más mínimo? ¿Cuál es tu Spider-Man favorito de los que hay en cine? Mi Spider-Man favorito de los que hay en cine fue Spider-Verse porque no pude creer esa película. La calidad visual y sonora de esa película me pareció inmenso. Fue lo mejor de Spider-Man que vi jamás. La historia estuvo excelente, pero la música, los efectos, la forma que te contaban la historia con colores así medio extraños. Por ejemplo, cuando aparece Kingpin, es. Vos sabés que el personaje de Kingpin es inmenso y acá lo hicieron absurdamente grande y se siente imponente. Entonces, el storytelling visual, la forma que te cuentan la historia solo por verla, por los colores, pareció brillante. Y después, bueno, cada personaje tiene lo suyo, así que para mí Spider-Verse fue hermosa, fue lo mejor que hay. Y espero que hagan más. En cuanto a No Way Home, tengo que admitir que después de Endgame y Thanos, todo eso, como que perdí un poco el interés a Marvel. Luciana está un poco más enganchada, está más en el tema, sabe. Yo, después de eso, como que bueno, listo. Estuvo re bueno, me voy a dedicar a otra cosa. La última Spider-Man me gustó, estuvo divertida, pero de nuevo, no estaba re loco por verla. Pero Spider-Verse, si sale otra, voy a estar loquísimo por verla. Ya quiero ver esta Spider-Verse. Dos, si es que sale, espero que salga, pues estuvo excelente. Furious320. Hola, saludos desde España. Hey, ¿cómo estás? ¿No tienes pensado hacer colaboraciones con jugadores Masters de por acá? Nos encantaría, nos encantaría hacer algo con gente de España. Hicimos una sola, hicimos un. ¿Una sola o dos? No me acuerdo. Este año hicimos un podcast con María de Roll al Divitum. De hecho, juega en varias mesas de allá. Es una genia, María. Y charlamos sobre los conservadores en el rol y buenas ideas como para hacerlo. Pero nuestro gran problema con la gente de España es el horario. De hecho, se nos complica organizar con México, que a veces tiene como 3 horas más. Nos encantaría, porque allá la movida de rol es mucho, mucho más grande. Y sería lindo, porque hay nombres copados allá de gente que promueve mucho el rol. Ah, no, miento, también jugamos. Tristeca nos invitó a jugar, me invitó a mí a jugar una mesa de ratas en las paredes con Master Pifias y Noviembre Nocturno, que estuvo buenísima la mesa. Y no creo que hubo otra colaboración, pero me encantaría. Es cuestión de organizar, probablemente para un fin de semana. Temprano para nosotros, o sea, muy temprano para nosotros, más temprano para ellos, para aquel lado, pero les juro, me encantaría. Y de hecho, muchas veces pensamos que es una pena porque hay gente que nos viene a ver de España y tal vez es muy tarde para ellos nuestro horario, pero bueno, hacemos lo que podemos con nuestra agenda también nosotros. Pero sería muy lindo poder compartir con alguien más de allá. Maestro Terio, ¿prefieres a Scorpion o a Sub-Zero? Por alguna razón, en realidad ya la sé cuál es, siempre que tenía que elegir personajes en un juego, un videojuego, lo que sea, los primeros, o sea, yo me sentía primero atraído a los que manejaban el frío. Así de sencillo. Si eran. Tiraban hielito, yo ya estaba ahí adentro. Así que Sub-Zero siempre fue mi campeón. Y había muchos poderes que me gustaban en aquel momento, pero el que más divertido me parecía era el que manchaba el piso con agüita y se resbalaban. Ese era genial. Tony 29. Tony DR 27, perdón. El 29 va a ser el próximo stream de creación. No, perdón. Por una cuestión de organización, vamos a volver con el stream de creación de juegos de rol recién en febrero. El último stream va a ser el próximo, va a ser el 22. Va a ser un stream medio especial, cortito también. Pero no, el de creación no va a ser el 29 porque el 29 yo voy a estar de vacaciones. Tengo la suerte de poder ir a visitar a mi hermano y voy a estar allá. Pero eso sí, y bien empiece febrero, regularmente, todos los meses va a haber un stream de creación de juegos de rol en el cual voy a estar ahí charlando con el chat, compartiendo ideas, viendo qué pasa. Además me da tiempo para investigar un poco cómo es de inventar. Así que bueno, gracias por estar ahí esperando. Espero que el primero les haya gustado. Fue muy difícil a mí, todavía me da un poco de vergüenza hacerlo.
Pero bueno, a partir de febrero, todos los meses, el último miércoles va a ser de creación de juegos. Adria. En D&D siempre dicen que hay tres pilares: combate, charla e investigación. ¿Cuál dirías que son los sistemas de la llamada en qué son? En sistemas como la llamada Tulo y ratas en las paredes. Me encanta. Es investigación, escapar y espiar. Yo creo que son eso. En estos juegos de terror. Porque investigación es bueno, qué hay acá, qué hay allá, qué hay allá. Y espiar es lo que sigue después de la investigación. Bueno, está todo esto. Y supuestamente está pasando en esa casa. Voy a ver por una ventana. Me voy a esconder ahí a ver quién. Voy a ver desde lejos quién entra a la casa. Toda esa parte de policía, digamos. Estar ahí haciendo guardia a ver quién entra y quién sale. Y escapar, porque bueno. Claramente en esa casa se transforma un bicho en extraño y algo pasa. Yo creo que va por ahí. Me gustó esa pregunta, re linda. Vaquero, pregunta: ¿qué videojuegos RPG te gustan? ¿Qué videojuegos RPG me gustan? Yo soy muy fan, creo que ya lo dije, del Neverwinter 1. Es algo que nunca me encantó. El Neverwinter 1 fue un gran, gran juego. Uno de los mejores juegos de Dungeons and Dragons que para mí el 1. Los Fallout, estuve jugando hace un tiempo al Fallout 1, al Fallout 2, creo. Y son excelentes. Y quiero, digamos, quiero jugar cada tanto, ir actualizando los Fallout hasta llegar al último, que no tengo ni idea qué es porque el último. ¿Qué más? A ver. Si bien me gustan los juegos de RPG, yo soy más de otro estilo de juego. Oh, el Witcher 3 lo jugué un rato, estuvo re bueno, pero era como pasivo, ¿no? Siempre hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para avanzar, y no lo continué. Pero hermoso, visualmente una cosa impresionante el Witcher. Y la música también. Ya veo muchos conocidos. Y por Planescape Torment lo jugué en aquel momento. No estoy del todo seguro si lo entendí bien en aquel momento, simplemente jugaba el juego, pero por ahí me perdía los diálogos. Y igual es un gran juego. Después el Divinity 2, el Disco Elysium me recomendaron hace poco. Vi las ofertas y tenía un amigo muy fanático. El Pathfinder Kingmaker también me lo recomendaron. Ah, bueno, el Vampiro de Mascarada Bloodlines. Juegazo, juegazo, juegazo. Se los súper recomiendo si les interesa Vampiro. Tiene gráficos viejos, porque es un juego viejo. Pero la historia, la forma en que usas las disciplinas, todo eso es excelente. ¿Qué más tenemos? Ah, los Baldur's Gate, claro. Y después no jugué mucho. No jugué el Skyrim, por ejemplo. Yo sé que, bueno, hay mucha gente. Ah, los Knights of the Old Republic de Star Wars, sí, los jugué. Pero últimamente me están gustando mucho los juegos de sigilo y los juegos de disparar. Por ejemplo, jugué el Doom Eternal. Me dejó un calorcito en el pecho, me encantó el Doom Eternal, buenísimo. Era extremadamente poderoso, purgando demonios de la tierra. Arcanum. A ver. No, no lo jugué al Arcanum. Alguien me habló de este juego. Me dijeron algo de Steampunk y nada más, pero las imágenes que estoy viendo están muy, muy buenas. Tiene ese sentimiento de RPG antiguo que se dice métrico. Y jugás con la party. Total, gracias. Johnny. Vaquero. Necesito enemigos con CR muy bajito para una party level 1 que se puede encontrar en una mina enana y que quede en blanco ayuda. Enemigos nivel 1 de una mina. Tal vez podés poner algún elemental de fuego chiquitito, digamos, que le haga daño de fuego, pero que sea fácil de hacer, tipo elemental de chispas, así. O alguna criatura de carga, incluso. Que esté muy enojada, tipo una mula, ponele. Vaya y los ataque porque le ocuparon el espacio, le patearon el agua, ponele. Algo así. Haría algo así. Algo bien. Bien simple, bien chiquitito.
Pero digamos que tenga. Es un enemigo formidable para el momento. Una mula nivel 1, tal vez para un solo personaje, puede incluso hasta ser difícil. Una patada de esas, seguro le saca la mitad de la vida. O incluso, no un enano, sino un niño enano que quiere ser el guardia ahí. Que quiere defender a su reino y no los va a dejar pasar y los pelea. Y ellos no creo que lo tengan que matar porque no les quieren entrar ahí. Tony DR, los Baldurs, ¿qué te parecen? Los Baldurs, sé que son juegazos, juegazos de RPG, además muy muy clásicos, muy con mucha historia. Al 3 no lo jugué, 3 no lo jugué, pero la cinemática que tiene el juego ese es azotamente con su Tilus ahí andando por la ciudad, agarrando gente para la Ceremorfosis. Vienen los dragones de fuego con portales a destruirlo, no, dragones rojos. Eso fue tremendo. Y no lo jugué. Está ahí guardado en las reservas. Cuando tenga tiempo lo juego. Pero el 2 estuvo buenísimo. Y del 1 no me acuerdo nada. Del 1 no me acuerdo nada de nada. Helios, ¿qué te parece así como cuestión un forjado bardo? ¿Cómo la ves? Me parece que van de la mano. Desde que se puede. Se hacen maquinitas musicales. No veo por qué no un forjado puede hacer música. Tal vez incluso, digamos, usa su. Tiene partes de su cuerpo donde hacen un ruidito. Tal vez tiene una caja musical, ponele. Y él agrega un instrumento encima. Se siente que puede ser re divertido hacer algo así. Y podés cambiar la caja musical para tocar otros temas. suena divertido. No, no veo por qué no para nada. Y si no querés hacer algo con música, también puede funcionar. Tengo más el estilo un heraldo, una bandera o un estandarte, algo por el estilo también. Hay que buscar la manera. Suena genial, suena. Me había olvidado de los forjados. Fua, ¿cuántas razas que hay? Polikia. ¿Crees que los juegos de rol podrían mejorar? Inventar algo, por ejemplo, sacarle otras cosas. De 20 videos veo que el día 19 son puro de ideas. ¿Crees que hay mercado para algo nuevo? Sí, definitivamente. De hecho, los sistemas de 20 como D&D, siento que. O Pathfinder, ¿no? Se encuentran medio limitados en cuanto a sistema. Y están apareciendo muchos juegos independientes que son tremendos. Por ejemplo, el juego de Avatar sale el año que viene y está todo basado en el juego de Apocalypse World. Powered by the Apocalypse, como se dice. PTA. Y de esos hay una bocha de juegos que son todos, todos muy interesantes. Tenés Blades in the Dark, Ratas en las Paredes. Y todos estos juegos son más del estilo narrativo. Y están, el sistema alimenta la narrativa. Y no es tan estructurada como lo puede ser un D&D. Para mí sí, siempre va a haber algo nuevo porque vamos a seguir inventando juegos. Vamos, cosas. Entonces. Lo que sí va a pasar es que tal vez empiecen a haber juegos más extraños. Y los juegos más extraños tienden a quedarse un poco. Por ejemplo, Dread, que es un sistema de rol con un juego de Jenga, que en vez de tirar dados, sacás Jenga y los pones en la torre. Está buenísimo el sistema, es súper innovador, pero es incómodo, porque tenés que tener un Jenga cada vez que vas a jugar. Y D&D, por ejemplo, está buenísimo, pero tenés que tener todos los dados para jugar. Los juegos de Powered by the Apocalypse realmente usan dados de 6 y eso facilita muchísimo la jugada. Entonces yo lo que creo es que también va a pasar un poco de que mucha gente va a empezar a mucha gente. Va a haber un grupo de gente que va a decir, no me interesa tanto la parte mecánica, me voy a dedicar más a lo narrativo y se van a mover a juegos más de 6. Para mí siempre va a haber algo nuevo. Estamos intentando crear algo nuevo en los. Y D&D va a seguir sacando libros, eso no me queda ninguna duda, porque no solo pueden sacar material nuevo, sino que pueden agarrar cualquier material viejo y reeditarlo
para la edición existente. Por ejemplo, La Tumba de la Aniquilación es una de las primeras aventuras de D&D. Y así, así, así. Para mí sí, me gustó esa pregunta. Para mí sí hay mercado para algo nuevo porque hay mucha gente que prefiere otros estilos de juego. Se ve mucho, por ejemplo, la gente que quiere jugar vampiro o la gente que quiere jugar hombre lobo. A estas personas no les interesa tanto el tema de 20. ¿Qué es lo que quieren jugar? ¿Quieren jugar vampiro? Pago de 10 caras en vez del de 20. Lo mismo para cualquier otro juego. Así que sí, yo creo que hay mercado para algo nuevo. Así que sería genial que haya más cosas nuevas. Buzarda. Últimamente estuve viendo quilombo en grupos de rol. ¿Qué es PBTA y por qué hay tantas críticas a eso? Bueno, PBTA es Powered by the Apocalypse. Es un sistema de juego que lo diseñó, no me acuerdo la persona que lo diseñó, pero es, el nombre es conocido. Que la idea es que las mecánicas alimenten a la narrativa en forma de, son principalmente mecánicas reactivas. Es decir, cuando tu personaje esté en peligro, podés hacer esto, esto y esto. Entonces, vos lo que ganás son pequeños bloques de reacciones. Esto es todo entre comillas, no es tal cual así. Y no todos son iguales. Vince Parker, gracias Luke. Vincent Parker. Baker. A diferencia de D&D, que es por ejemplo, tiro el hechizo. Acá es, cuando quieras tirar un hechizo, pasan estas cosas. Entonces, de esa manera, vos vas roleando y de repente vas activando estas reacciones. Tu personaje va... las mecánicas van detrás de la narración, porque se activan a medida que hagas algo, a medida que hagas cosas. A diferencia de D&D, que es todo más activo. Decís, tiro intimidación, tiro esto, tiro el otro. A veces el DM te dice, vos tipo, declarás una acción y te dice, bueno, tirá percepción. Pero muchas veces es, yo lo ataco, yo le hago esto, yo le hago el otro. ¿Y cuáles son las... Primero, esta discusión de qué es mejor y qué es peor, los conflictos parecen irrelevantes. Cada uno juega lo que quiere. Yo disfruto jugar rol con cualquier persona, con cualquier juego. Y se los recomiendo a cualquiera hacer lo mismo. Vos no vas a jugar por el dado que tirás. Vos vas a jugar porque querés derrotar un dragón con tu... Porque querés escalar una montaña y agarrar el tesoro antes que los demás. O porque querés salvar el mundo de una amenaza alienígena. Y no importa qué dado tire para eso. Por ejemplo, en la Llama de Tulu, puedes jugar a la Llama de Tulu, puedes jugar ratas en las paredes. O... Uy, se me fue el otro nombre. O Tulu Dark, incluso, que usa un solo dado de 6. Cualquiera de esos tres juegos te puede dar la misma experiencia en cuanto a historia. Entonces, volviendo a esta diferencia, la idea es un juego de rol mucho más mecánico, a eso se refiere. Y los PBTA son más reactivos, son narrativos. Por ejemplo, D&D tiene un sistema de salud súper extraño. Tenés puntos de vida, que nadie sabe qué significan. Te hacen 5 daños, te hacen 5 daños. Los PBTA generalmente tenés estados, estados, que pueden ser emocionales, mentales, lo que sea. Y cuando le pase algo a tu personaje, marcás un estado y ese estado te da cosas. Por ejemplo, si estás asustado, vas a tener menos dados o menos a la tirada de. Y otra cosa que tiene, importante, bien diferente, es... En los juegos más mecánicos, los resultados suelen ser éxito o fallo. En los PBTA tenés un pequeño abanico de posibilidades. Puede ser éxito total, puede ser éxito parcial, puede ser éxito neutral, puede ser fallo parcial, fallo total. Entonces depende de lo que tires, te abre un pequeño abanico y va a ver qué pasa. A veces tenés éxito en la tirada, pero interrumpiste la próxima jugada de tu compañero. Y eso va alimentando la narrativa porque tu compañero, digamos, de repente está en una situación peor de la que estaba. Y así es. Entiendo, digamos, los dos puntos de vista. Me gusta mucho a mí. Ahora estamos jugando D&D, que es muy mecánico y está re bueno y súper divertido. Pero Avatar Legends, cuando salga, va a ser de PBTA. Y yo quiero jugar para Avatar. A mí no me importa. No me importa nada del sistema. Yo quiero que el sistema me ayude a jugar el juego. Así que es eso. Mi recomendación es si lo que yo trato de hacer siempre, si alguien viene y me dice, los PBTA son mejor, D&D es mejor, D&D no es rol, esto no es rol, yo me alejo de esa situación y voy a otro lugar, porque dejé de tener esas discusiones hace mucho tiempo y porque nunca llegaron a ningún lado. No había realmente
Eran simplemente opiniones. Y todo el tiempo que se perdía en esa charla podría haber pasado un one shot súper divertido de algo re extraño. Estaba. Acá, vaquero. ¿Cómo era para poder pedir permiso en la cuenta de D&D Beyond? Que me interesa leer algunos de los que hay ahí, pero no me acuerdo cómo se pedía. Ah, después escribime por Discord y después te los paso. Para cualquiera que nos esté mirando, en el Discord de la taberna tenemos una cuenta de D&D Beyond en el cual, digamos, vamos agregando manuales cada tanto. Tenemos algunos ahora y vamos a ir agregando todos los que podamos a medida que dure esto, hasta que tengamos todo el material de D&D. Así la gente los puede leer. Espero que lleguen, que los traduzcan a español algún día. En D&D Beyond estaría genial. Imagino que lo van a hacer. Perdón por eso. Así que si quieren pasar por el Discord y tal vez chumear alguno de los manos. Usarda. La música de fondo es relajante. Sirve para sesiones de estudio. ¿Cómo se llama el tema? No tengo ni idea de qué tema. A ver. Este es un tema que nos hizo Max. Que no me acuerdo cómo se llama. La producción me puede ayudar, si te acuerdas. Yo no. Es un tema que nos hizo Max. Y eso es un funcifón. Yo tomo sodita. Gusta eso. Tema que no es de internet, Tony, ¿no te gustan los programas de simulación de dados para jugar? Cuando estamos jugando en Anurem y estamos usando Dadiños, y está muy bueno porque para nosotros es más fácil mostrar los resultados de las tiradas. Y de hecho, cuando juegas online vas a tener que usar un simulador de dados. No me gusta los dados 3D que hay porque como streameamos tenemos un espacio limitado para mostrar los dados y ese espacio no siempre muestra toda la pantalla. Así que no estoy del todo convencido, pero por una cuestión de stream. Si jugás solo online sin hacer nada más que eso con tu mesa, creo que los dados 3D son geniales. Boom. Tengo un problema. Sufro ansiedad. Y cuando soy DM me pongo muy nervioso e idealizo cómo quiero que salga todo y no me sale como me gustaría. ¿Te pasa? ¿Cómo lo controlas? Sí, me pasa un montón. Generalmente yo. No es una cuestión. No es idealizar, pero yo siempre pienso, digo, bueno, existe este camino. Me imagino que van a seguir, tal vez vayan por acá, pero este es el camino principal. Y a mí me cuesta mucho todavía empezar la sesión. De hecho, la razón por la cual le digo al grupo que haga las escenas del capítulo anterior porque a mí me cuesta mucho empezar y darle inicio a la partida, ¿no? Y eso me da mucha ansiedad. Pero sí. Como tal vez te sirva eso, le puedes decir a tu bro, bueno, cuéntenme qué pasó la última vez mientras yo preparo he de hacerlo. Y de paso vos te vas relajando y ves, digamos, qué es lo que se acuerda a cada jugador, qué le interesa a cada uno. Y después vos podés empezar. Lo mejor que puedes hacer también cuando estás así ansioso es empezar despacio. Si vas a hacer una descripción, date tu tiempo. Nada de acelerar, porque la ansiedad y el apuro generan problemas. Entonces, si estás ansioso, relaja. O sea, no relaja porque es difícil, pero anda lento. Sé ansioso, lento. Te va a ayudar muchísimo a poder tomar decisiones a medida que va avanzando lo que sea que estés haciendo. Si estás decidiendo algo, o por ejemplo, estás dando una descripción y después sabes que tenés que presentar algo nuevo a los jugadores. Bueno, a la descripción, una pausa, y después presentarle a los jugadores. Lo cierto es que ellos nunca van a hacer lo que vos pensaste. Eso es algo que todos los DMs tenemos que abrazar y aceptar. Tal vez en algún momento hagan algo, tal vez lo que vos pensaste es lo que están haciendo. Esas cosas pasan, pero generalmente hacen lo que quieren. Y es lo mejor que te puede pasar, porque vos también querés descubrir esta historia. Así que permitite que los jugadores te cuenten la historia a su manera. No los ates vos. Está buena esa pregunta. Es mucho más larga la respuesta.
principalmente es relajarse, ir tranquilo y permitir a los demás jugadores la posibilidad de que te cuenten a vos también esto. Johnny DR, ¿jugaste al Templo del Mal Elemental? Este es uno de los RPG que más jugué, de hecho, me acuerdo de chico, del Templo del Mal Elemental, y estaba buenísimo. El tema es que yo no tenía una computadora buena en aquel momento. Y cuando entrábamos en un. Creo que era el templo, cuando llegabas al Templo del Mal Elemental, hay un montón de fuego y animaciones, qué sé yo, y se me desmoría y no podía jugarlo. Pero me encantaba el templo. Era re divertido. No me acuerdo mucho de pienso. También, otro que jugué de aquel momento fue Icewind Dale. Estaba re buena también. Javi X Black. Así como sos rolero, también sos gamer. Sí, no soy tan intenso, tan dedicado al gamer, digamos, le dedico mucho tiempo a la taberna, así que cada vez juego menos jueguitos. Pero por ejemplo, hace un año creo que estábamos jugando LOL. Fue re divertido jugar LOL. Jugué mucho Dota 2, Dota 1. Y el Dota todavía está instalado acá, cada tanto juego algo. ¿Qué más? Estuve jugando al Dishonored 2 hace poco. De hecho, hay un juego que estoy esperando que se llama Scorn, que sale el año que viene. Es un juego que está. Toda la estética está basada en un artista que se llama H.R. Giger, que es la persona que inventó a Alien, que diseñó a Alien. Y me encantó desde que lo vi ese juego y dije, wow, esto es súper extraño. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, dije que jugaba el Doom me encantó. Esos juegos son rápidos, explosivos, empiezan y terminan y listo. Después hay muchos títulos que no jugué, principalmente porque. Por el tiempo, ¿no? Sobre todo en los últimos años, digamos, mi tiempo de jueguito se redujo mucho. Por ejemplo, Luciana juega mucho Minecraft. Pero yo no, al Minecraft no. No me pude interesar, no me enganchó. Al Dishonored jugué el 1, estuvo buenísimo. Además, lo que me gusta del Dishonored es toda el setting que tiene, medio steampunky. El 1 es sobre una ciudad de una plaga, así que está todo medio podrido. El 2 ya es un poco más lindo. Pero sí, no soy gamer dedicado para nada, pero juego. A Tulu. León, el sábado dirigí mi primera partida de la llamada de Tulu. ¡Ey, qué bien! Y siento que no logré transmitir el espíritu del juego, debido a que dos de los cuatro jugadores se hicieron un guerrero de D&D, pero con armas. ¿Cómo puedo hacerles entender que no todos de D&D? Primero, tranca. Si es la primera partida, es difícil transmitir bien el espíritu. Las primeras dos o tres partidas se van a sentir más o menos como setting del juego, como vas a presentar. Y es muy común que gente que viene de D&D traiga, digamos, más o menos ese estilo de juego acá. Ahora, en la llamada de Tulu hay muchos más problemas a la hora de pelear, porque vos te haces un guerrero con armas, generalmente tenés tipo armas de fuego o por el estilo, y la policía te ve en la calle con armas de fuego, tal vez te pregunte por qué. ¿Tenés permiso para tener armas? Si sí, no, te tiroteás con la policía, tenés un montón de problemas legales, tenés que escapar, la misión se pierde. Y lo cierto es que a las primeras peleas con los bichos, las armas de fuego. Tal vez no sean tan efectivas, tal vez no ayuden, digamos. Y ahí, digamos, va a cambiar un poco. Pero está bueno que alguien tenga. Sirve mucho para intimidar, sirve mucho para protección. Incluso para tener la posibilidad de escapar. Está bueno. Pero vos, mi recomendación es que vos presentes la historia como vos la tenés pensada. No los fuerces a entender nada, que ellos se den cuenta solitos. Ponerle las complicaciones reales que tendría alguien por andar en la calle con un rifle. Y después, en algún momento se van a encontrar con un bicho que vean que el rifle no es tan efectivo como ellos pensaban. O sea, qué sé yo, un amigo, por perro de Tíndaro. También
Y como vos dirigiste tu primera partida de Tulu, probablemente ellos están aprendiendo el juego también. Dale la posibilidad a ellos de cometer estos errores. Te va a ayudar a vos a entender más el sistema de combate, seguro. Hay que aprovecharlo. Pero es algo bien, bien común de la gente que viene de D&D y se va a cualquier otro juego, ¿eh? No, no es solo Tulu, es cualquier otro juego. Si te vas a Vampiro, generalmente se arman algún personaje medio duro y pe que pelea. Y el juego es mucho más político, Vampiro es mucho más social. Ya se van a dar cuenta. Si no se dan cuenta, charlales y decirles, chicos, ¿qué les parece si toman otra ruta, otro tren de acciones? Sugeríselo. Melios, ¿conoces Wakfu? Ahí que está bien para lo que. Porque... Ah, me hice acordar del Dofu. No, vi los dibujitos, me parecían súper tiernos los dibujos, estaban re lindos. No, no los jugué. El Wakfu. Ahí vi que me preguntaron si. La pregunta la hizo Melios, perdón. Preguntaron si jugué. Ahí está. Bueno. El último TIFF. Lo jugué el último TIFF. Me encantó, estuvo re divertido. Los juegos de sigilo me gustan. Me encantó el Styx, que sos un trasgo rogue. Trasgo así pícaro que vas descubriendo todo un plot gigante y robando y matando. Elfos malos. Principalmente. Wow. No hay más preguntas. Ok. A ver qué dice Cthulhu. Sí, básicamente en el único enfrentamiento que tuvieron, dos jugadores terminaron en el hospital y uno arrestado por dispararle a alguien a quemarropas. Claro. A eso me refería con las consecuencias reales de tener armas en la vía pública. Sería complicado, digamos, ir. Incluso, digamos, tenerle que tener un hacha de bomberos. ¿Por qué tendrías un hacha de bomberos en la calle? Sería muy complicado poder. Explicar eso a alguien o que la gente no se te aleje, incluso que alguien llame a la policía por eso. Aria, ¿de qué juego harías una campaña o one shot? Oh, gusta esto. Gusta, ¿de qué juego haría una campaña o one shot? Hice esto en el pasado, hice una partida en Dota. Los chicos hicieron un grupo de personajes. Y la idea era medio modificado. Pero venía. La idea era que ellos tenían que encontrar un. Iba a haber un camino donde hay una torre, ellos tienen que destruir la torre, iba por ahí. Y se encuentran con uno de los enemigos del Dota defendiendo la torre, así que era, digamos, combate táctico como lo lograban. Estuvo muy interesante ese. Porque no solo era combate, digamos, sino era tratar de meterte a la noche, sabotear, ¿viste? Todas las cosas que puedes hacer en el rol, que no están limitadas por las reglas de los videojuegos. Pero, ¿de qué jugaría una campaña? One shot. Hay un juego que me gustó mucho, que es bien indie, que es SCP. Está en Twitch. Si conocen los SCP, pero. Es un agujero de conejo de internet muy grande, muy lindo. Una organización ficticia creada por la gente que escribe se encarga de agarrar y contener anomalías sobrenaturales, psíquicas, lo que sea. Y las guarda todas para investigar. Y el juego se trata sobre que un día se rompe todo en el lugar donde estaban guardando las cosas. Y vos sos uno de los sujetos de prueba y te querés escapar. Y están todos estos monstruos dando vueltas. Y además de eso, leí un montón de SCP. Leí un montón de SCP. Y de hecho, intenté hacer. Ah, la hice. Hice una campaña de un SCP. Una pequeña partida de SCP con los chicos que estaba buena. Hay una gama de los SCPs que son mnemónicos, que tienen que ver mucho con la mente y con recuerdos y cosas por el estilo. Y tenían que escapar de un ser que consumía información. Y la manera que tenían de contenerlo y de atraparlo era tipo
y darle libros, porque cuando te das un libro o algún CD con información o un disco rígido, lo que sea, te quedaba absorbiendo esa información. Entonces se retenía. Algo por ahí iba, no me acuerdo bien. Yo haría algo de SCP. Justo esa pregunta. Usarda. Pregunta aleatoria. ¿Qué raza fantástica más odiada? La que su lado racista. Tal vez el humano. Siento que. O sea, está esto siempre de ¿por qué jugás un humano si podés ser un dragón, ¿no? O podés ser cualquier otra cosa. Pero no creo. Tal vez la raza con la que menos me tocó jugar son con gnomos. No solo a mí, sino jugadores en mi mesa que nadie se elige a los gnomos. No es que la odie, sino que la conozco casi. Raza me guste. No me guste. Sí. Estoy seguro. Los enanos me encantan. Los medianos son muy divertidos. Los tieflings están buenísimos. Los dragonborn están geniales. Los semielfos están bien. Siempre le encontraron una vuelta interesante a los semi. Estoy seguro. A ver, vamos a ver las razas rápidamente. Así, seguro me acuerdo. Por encima hay un montón de razas, hay un montonazo de. A ver. Uy, no termina más esta lista. Ajá. ¿Qué tenemos? Azimar. Goblin, Hulk Goblin. Tres lagarto. Los Kenkus puede ser. Por este limitante de ¿cómo se expresan? Esto es algo que charlamos en otro stream, ¿no? Pero la idea es que. Es difícil jugar uno de estos personajes sin que caiga mucho en el estereotipo de Kenku común, que todo repite y hace chistes. Pero tal vez estoy equivocado. No, encima poner los Loxodon, que son los elefantes, esos están buenísimos, me encantan. No sé. Yo siento que cualquier raza puede venir bien. Dudas, huecos. No puedo responder. Tony DR, ¿jugaste el Conan Exiles? No, no lo jugué. Pero lo vi, leí todos los libros de Conan. Y es una de las sagas que completé y me encantaron. Tanto que hace un tiempo, no hace época, hace un tiempo salió la nueva versión del juego de rol. Y lo quiero leer, lo quiero leer, lo quiero sentarme y ver de qué se trata porque. El mundo de fantasía de Conan es muy divertido, muy extraño además. Extraño. Y. Conan, esa fantasía de Conan, donde es todo medio. Está todo mezclado, ¿no? Porque en el mundo de Conan te puedes encontrar cualquier cosa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, perdón, Fran, no sé qué pasó, al parecer te bañaron. Conan tiene algo que siempre me atrajo, que es fantasía muy extraña. En las historias vos vas a ver, hay piratas, hay monstruos, hay ladrones, hay brujos, hay ceros, hay lo que sea. Entra todo ahí en una mezcla muy divertida. Y no jugué Conan Exile, pero voy a buscarlo. ¿Cuál sería el regalo de Navidad ideal para un DM? No es pregunta tramposa, yo ya te compré algo. Si es un eterno DM, yo creo que dirigir una partida sería lo correcto. Creo que sería lo correcto. Si no, tal vez algún libro. De estos, de los manuales que nos gustan a nosotros los DMs. Puede ser una buena idea. Siempre es una buena idea. Pueden regalar un manual a su DM. Háganlo en grupo o solos. Se los va a agradecer. Incluso si es un juego que no conoce, va a disfrutar. Definitivamente.
Javi, ¿qué onda las reglas básicas gratuitas de D&D que están en la web de Wizard? ¿Es tan bueno como parece? Hay esta idea de reglas, de los manuales de reglas básicos o cajas de inicio. Están saliendo bastantes juegos con eso y me parece una idea muy buena porque es una manera fácil de ingresar al juego. ¿Te interesa? Genial, podés tipo escalar un poco y meterte un poco más en el juego y descubrir las otras reglas y aprender el resto del sistema. Y si no te interesa, no te complicó mucho aprenderlo a jugar. La idea de eso es que sea fácil de enseñar y fácil de aprender. Y rápido. Que puedas sentarte a jugar y salga todo andando. Nada de complicaciones. Que salga todo. A mí me parece una buena idea, como para iniciar la gente a jugar. Después, si les interesa, hay un montón de libros para leer y cosas para hacer. Acá estamos. Perdón. Tuve que servir. Vaquero, ¿has escuchado el podcast Paciente 63? Es una serie de Spotify muy buena, te la recomiendo. No, no la escuché. De hecho, el otro día charlamos de Spotify y hace mucho que no escuchamos nada de Spotify. Esto de estar encerrados acá. Paciente 63, lo voy a guardar. Pache, contanos con qué comida el Hero Feast comenzaría los videos de cocina. Bueno, para cualquiera que no sepa, salió un libro de cocina de D&D que se llama El Festín de los Héroes o Hero's Feast. Y hay muchas recetas. Y hay recetas humanas, medianas, elfas, enanas y otras. En esa otra incluye Dragonborn, de orcos, creo que más. Creo que los únicos que tienen una receta extraña, extraña son los Dragonborns, que uno de los ingredientes es un mediano. Que lo puede sustituir por otra carne. Pero al parecer los Dragonborns comen medianos. Por ahora estuve practicando mucho la comida de nana. Y siento que me está saliendo. Me está saliendo bien la comida nana. Y creo que empezaría por esa porque es la que más conozco. Por ejemplo, la comida de los medianos tiene como pastelería y no soy tan buen pan. Y lo de los elfos requiere un poco más también de panificación y soy medio malo con esas cosas. Así que es una práctica. La de los humanos, no hay grandes descubrimientos ahí. Pero bueno. Empezaría por los enanos. Probablemente por alguna de las carnes. Randelver. Oh, ¿cuál fue tu libro favorito de los que sacaron este año para D&D? Está re difícil. Está re difícil porque salieron un montón de buenos. Talla me encantó. Talla estuvo buenísimo. Van Richten me parece. Creo que va a ganar Van Richten por una cuestión del terror. Pero Fistband está muy cerca. Son esos tres. Siento que esos tres se convirtieron en los nuevos manuales básicos, junto con Thanatar. Está todo ahí. ¿Querés hacer algo súper extraño? Pum, esto es lo que necesitas. Van Richten me agarró. Van Richten con el tema del terror. Dije, esto es lo que hay que. Esto, así se hace. Esto es lo que se necesita. Porque se necesitaba un libro que explique, digamos, cómo generarle terror a los jugadores, cómo mantener el setting y la inmersión en la parte oscura y temerosa o tétrica de los lugares. Y lo hace Van Richten. Me pareció una excelente idea. Y también Candlekeep me pareció algo que tal vez pasó desapercibido por muchos, pero Candlekeep me parece un manual brillante. Está hecho para enseñarte a dirigir partidas de misterio, partidas de crimen, de investigación. Y siento que Candlekeep es una joyita escondida, digamos, que cuando una persona que dirige lo lee, se da cuenta y dice, ah, no son realmente aventuras, son ejemplos, son formas de enseñarte a. Y eso creo que es súper, súper válido.
Nada, nada, para nada despreciable. Candlekeep me pareció un gran, gran manual. Y bueno, Van Reach es una excelente, excelente cosa que agregaron, porque jugar terror es re lindo. Y que para mí está entre esos dos. Incluso más que Talla, porque Talla tenía demasiado, va, demasiado. Tenía muchas cosas para los jugadores, algo que, bueno, hace que generalmente los manuales con más cosas para los jugadores son los que más se venden. Y por eso, digamos, los manuales tienen muchas cosas para los jugadores. Pero la información de Talla estuvo buenísima. Las cosas copadas, los climas y todo eso me pareció re lindo. Y Fizban es un tesoro, como lo tiene el nombre, tesoro. Por las dudas, si no saben quién es Fizban, es Bahamut, es uno de sus disfraces. Lo dice en el libro, en las primeras hojas del libro lo dice. Uno de sus disfraces es este Fizban, que es un suerte de mago molesto y divertido, que va por ahí haciendo cosas. Y toma nota de los dragones. Me gustó, el Fizban estuvo bien. Usarla. ¿Warhammer Fantasy o 40K? No estoy muy familiar con Warhammer. Vi el Fantasy, me gustó. Pero el 40K, esos soldados gigantes con armaduras súper indestructibles que van tipo tiroteándose con aliens, me pueden, me pueden. simplemente me interesan. Un amigo estaba, me acuerdo, no me acuerdo qué juego estaba dirigiendo, pero era un juego de Warhammer 40K en el que los jugadores eran estos super soldados, una armadura gigante, que eran, son inmortales. La única manera que tienen de morir es que los desmiembren o que le hagan cosas por el estilo. Y sí, los marines espaciales, gracias. Y tenían estas cosas gigantes y tenían que ir a pelear contra unos dinosaurios, alien, sectoides, qué sé yo. El juego extremadamente brutal y violento. Pero no. Pero no. Pero creo que es lo que más me atrae, digamos. No sé mucho más que eso de Warhammer 40K. Y Fantasy está lindo. Es diferente, es muy diferente a lo que es D&D. El sistema de la magia es mucho más raro y mucho más volátil. La magia no es tan estructurada y tan consistente como es en D&D. Porque en D&D haces, decís las palabras y sale siempre mano de mago de la forma que vos quieres y la controlas. En Warhammer tal vez eso salga, tal vez haya errores, digamos. Tal vez haya complicaciones. Tony, ¿jugaste al Willy? Yo siempre quise hacer un juego de rol ambientado en un internado. Hay algunos así. No me acuerdo ahora el nombre, cómo era el que vi. Al Willy lo jugué un rato, un amigo lo jugó, fue divertido en su momento, éramos muy jóvenes cuando salió. Un juego de rol internado suena bien, es como. Ay, bueno, los nombres de estos juegos. Era. La idea era que un juego de rol de adolescentes o jóvenes adultos en un internado y pasaban aventuras. Generalmente alguno termina con poderes y se enfrentan al malo. Bien de ese estilo. Estaba bueno. Usarla. Por curiosidad, ¿viste la frecuencia de Kirlian? Me encantó la frecuencia de Kirlian. Fue excelente la frecuencia. Para cualquiera que no lo vio, es una serie animada argentina de cosas sobrenaturales. Las recomiendo que las vean porque la verdad creo que es uno de los mejores productos que vi en el último tiempo, así. Audiovisuales de Argentina, sobre todo animados. Fue impresionante la. Me enganchó desde el momento cero y no la dejé de ver hasta el final. Súper recomendable. Quaker 10. Los enanos comen lo mismo que los humanos, pero en chiquitito. Los enanos en realidad miden como 1,20 m. No, no comen lo mismo. Por lo que yo estuve viendo del manual, no soy muy experto en la cocina de Fantástica. Pero los enanos tienden a comer más tubérculos, más papas, más zanahoria, cosas que salen del piso, están más cerca.
Y comen también, digamos, animales, pero no, por ejemplo, no vacas. Sí hay cabras, sí hay cerdo, pero no vacas como los humanos. Los elfos tienen más frutas, más verduras. Los enanos es toda una comida mucho más rápida, es más, más funcional. Tipo, hay uno de los platos que es para comer mientras está trabajando, por ejemplo. No me acuerdo cuál es. Y los medianos son más relajados. Hay una receta que es guiso de todo. Entonces, la lista de ingredientes es así de grande y está todo lo tirado a la olla en diferentes momentos. Y bueno, comes el guiso de todo. Ahora que lo pienso, ¿hay alguna foto o video donde estés sin la túnica? Creo que hubo un par. Creo que hubo un par así, pero no estoy seguro. No sé ni cuáles son los videos donde salgo sin túnica. Cthulhu, ¿de dónde salen los dragones de gemas? A ver. Porque. Esto lo leí en el coso, pero quiero ver, digamos, de dónde salieron. Eso es una buena pregunta. Estoy seguro, porque los metálicos son tipo hinchan por Bahamut y los de cromáticos hinchan por Yamat, pero no me acuerdo dónde salieron los de gemas. Encima estoy seguro que lo leí en Fishman hace un par de semanas. Vamos a buscarlo bien. Lo que sí eran dragones viejos. O sea, existían mucho, mucho antes de Fishman, dragones. Pero me pregunto dónde eran. Ah, bueno, al parecer, digamos, vienen de otro dragón. Estaban en una cosa que se llama los planos interiores. Hay más información en el libro. ¿De acuerdo? No puede ser que no me acuerde, lo leí. Encima los dragones de gemas están geniales. Me re gustaron los Dragonborn de gemas. Y la idea de estos dragones es como que. Así como Tiamat es mala y Bahamut es bueno, ellos vendrían a ocupar la parte neutral. Pero no estoy del todo seguro. Buscarlo mejor. Brandelver, ¿cuál es tu metahumano favorito de Shadowrun? esta Tabi, no sé si la escucharon. Voy a buscar. Hace mucho que no veo. La voy. Mucho que no me meto con ahora. Pero sabes que yo siempre tuve afinidad a los enanos en estas cosas. Siempre. La idea, para cualquiera que no sepa, Shadowrun es un juego medio futurista donde en algún momento apareció la magia y aparecieron razas mágicas y todo está controlado por corporaciones, es muy grande. Muy complicado. Y tenés. Se llaman los metahumanos a tipo las razas, entre comillas. Yo creo que estoy con los enanos. Seguramente enanos. Como para empezar. Patch intentando spoilear. ¿Dónde está el nube solitaria? Lo van a descubrir. Usarda, en D&D, ¿qué quisieras traer de vuelta de ediciones anteriores? La pregunta. Quisiera traer de vuelta. La que más jugué fue 3.5. Las anteriores no me lo acuerdo casi nada acá. 5. Yo creo que estaría.
Estaría interesante que se puedan elegir feats más seguido. En 3.5, cada 3 niveles los personajes tenían una dote. Las dotes eran otra cosa, no eran lo que son ahora. Ahora generalmente las dotes tienen dos o tres efectos. Pero de 3.5 tenían uno solo, dos máximo. Pero estaría bueno, digamos, que se puedan elegir un poco más seguido, o que no sea una opción entre una u otra cosa. Yo creo que haría, era una de las cosas que traería. Serían personajes mucho más raros. Y a mí me gustaban las clases de prestigio. Si bien ahora están los caminos, las clases de prestigio eran diferentes. Era un momento donde el personaje revelaba su poder o conseguía un cambio profundo. Y estaba bueno. Estaba muy interesante. Tal vez de otra manera, ¿no? Porque era medio tosco el tema de las clases de prestigio. Estaba un requisito de habilidad generalmente, nivel, dotes. Fran, ¿cuál es tu dragón favorito actualmente en D&D? A mí me gusta el dragón azul, que es re malo. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre re complicado, pero se llama la Tormenta del Desierto. ¿Cuándo? A pronunciar mal. Imrith. La Tormenta del Desierto. Es un dragón azul, re malo. Re malo, usa un montón de magia y me encanta, me encanta. Definitivamente. Este es mi dragón favorito de ahora mismo. Súper malo, es lo peor que hay. ¿Qué más tiene? Tiene una pila, acá está, estoy en la wiki, dice, tiene una pila de oro gigante, masiva. Está protegida por elementales de aire, a los que le flotan monedas en su cuerpo. Tiene pochas de sola. Tiene seis sarcófagos con resto de los Neteris y una Lord Mummy que está ahí guardada. Este chabón está. El tesoro de él son cadáveres de gente súper poderosa. Imagínate, está re loco. Tiene un par de hijos. Es una persona malvada. Si no me equivoco, en Storm Kings, en el par del Rey de la Tormenta, ahí está. Aparece. Admucha. Buenas, ¿usás el Talespire? Lo compré y lo usé muy, muy poco. Porque me complicaba mucho el tema de armar los mapas y requería tiempo. Lo que sí, encontré un montón de recursos gratis, tipo gente que armaba puentes y te los regalaba. Todavía así que no les dediqué mucho tiempo. Y me encanta el Deathspire. Las veces que lo pude usar, no podía creer. Es simplemente muy bello. Te permite contar una historia muy copada, pero yo siento que le falta una parte importante y es que a veces no hace falta tener todo un terreno magnífico. A veces simplemente querés mostrarles una imagen a los jugadores. Decirle, bueno, están en esta taberna. Dice, y no hace falta que hagas todas. Porque eso requiere que hagas cada una de las locaciones a las que vos vas a jugar. Para mí está bueno el tema del terreno que plantean para combates o para escenas específicas. Pero después simplemente podés sustituir, podés poner una imagen y que sea el lugar donde están. Eso te ahorra muchísimo tiempo. Pero me parece genial. El Talespire me parece genial. Randelver, ¿qué empresa usarías en una partida de Shadowrun basada en el mundo real? Tesla. Seguro. Algo raro ahí hay. Pero hay una. La empresa que más me gusta de Shadowrun se llama Aztec Technology. Es una empresa mexicana, es de Aztec, de Azteca. Y también, digamos, está muy, muy, muy copada esa. Todas las empresas en Shadowrun son malas, ¿sí? Todas las corpos son muy malas. Así que no piense que por cualquier razón Monsanto es buena idea. Pero por ejemplo, Aztec o Aztecnology,
Hacen cosas re turbias, súper oscuras. Sí, no voy a poner a leer ahora de Astrology porque es un agujero de terrible, pero buenísimo. Randall, ¿para cuándo vio de Talespire? La verdad es que no tengo ni idea porque hace tanto que no lo uso. Salió, lo usé un rato, vi la magnitud y la potencia que tiene y no lo uso. Debería hacerlo de nuevo. Debería sentarme de nuevo. Porque pues está lindo el Talespire, está re lindo. Y cada vez lo mejoran más. Yo quiero que que haya como más posibilidad de animación de hechizo y esas cosas para que sea realmente copado. Por ejemplo, para poder tirar una bola de fuego. Qué cosito. Buserda, me acaba de surgir una duda. ¿Cómo funciona la genética en D&D? Si tu papá orco y mamá mediana se quieren mucho, ser un orco mediano. Hay un manual de D&D no oficial que se encarga de responder todas estas preguntas. Hay una lista de criaturas, es una tabla, la lista de criaturas de cada lado y te dice qué pasa con cada una. Algunas razas no son compatibles entre ellas y no pueden, digamos, tener una progenie, pero otras sí y sale algo. Y hay más cosas en ese libro relacionadas con este tema. Lo cierto es que de cuestión oficial no hay mucho. Sabemos que puede haber semi-elfos, sabemos que puede haber semi-orcos. Pero después, no sé. Después generalmente depende del DM. Pero está este manual que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Manual muy extraño. Hachi. Tengo una pregunta que siempre me olvido. ¿Qué regla mecánica te molesta cambiarías de D&D? Una pregunta. La iniciativa. Creo que la iniciativa puede ser diferente. El tema es que es medio molesta. A mí me molesta a la hora de empezar el combate. Teníamos iniciativa. Y siento, digamos, que eso es algo que podría modificarse más seguido. En vez de ser tan estática, que sea más fluida. Además que uno queda mejor parado después de alguna acción y gana más iniciativa en el próximo round. Tal vez haya algo así, pero no sé. Pero la iniciativa creo que sería una buena. Walker, ¿cuál es tu criatura favorita de D&D? Bueno, esto va variando mucho, depende de cuándo me preguntes. Pero ahora mi criatura favorita de D&D es el. ¿Cómo se llama? Lo dije en el video de Fishman. Hay un moco de sangre de dragón que intenta tirar arma de aliento y no puede porque no tiene arma de aliento, así que digamos, se escupe a sí mismo, digamos. Parece, digamos, tonto, ¿no? Porque, digamos, solo tiene la reacción de tirar el maldito, pero no. Creo que es ese, pero va variando esta respuesta. Los dragones gemas están muy buenos. Los azotamentos habrán sido en algún momento. Pero bueno, va variando mucho. Adrián, tenés que hacer un stream donde por cada pregunta vaquero tomó un vaso de cerveza y preguntárselo al final. Está bien. Johnny DR, ¿llegaste a jugar con Taco? Sí. Para cualquier persona que no conozca la regla de Taco o Gaco, tal vez puede ser así. Son las primeras reglas. Va, las primeras. Era la forma de combatir en Advanced Dungeons and Dragons, que vendría a ser D&D 2 y 1. Era una cuenta re rara. Ahora no. Menos gracias. Gracias que me olvidé cómo era esa regla. Porque no me la acuerdo para nada. Y menos mal que apareció la clase de armadura para solucionar todo. Porque era súper rara la regla. Algunos bichos tenían taco más 8, menos 2, no me acuerdo. Para nada. Pero juego muy poco con eso. Menos mal. Fran. León, no por mí. Está bien. Ya sé que no estaba hablando de vos. Hablando de cualquier otra persona menos de Fran. Nadie está hablando de Fran. Conozco un máster que tiene un complejo de poder bastante potente. Siempre hay un NPC aliado en peleas. Mata a todos los rivales de un crítico. Si no es de un golpe normal, y siento que a veces no da tanta relevancia a los personajes de los jugadores. ¿Qué debería intentar? ¿Debería intentar racionar con él a pesar de no estar en su mesa?
Si no estás en su mesa, no te corresponde. Lo cierto es que esto es algo que el grupo debería hablar. Preguntar a los jugadores si ellos piensan algo de ese PC de NPC. Y si el DM te pide alguna crítica porque vos estás ahí de espectador, andá y dásela. Pero si no estás en tu mesa, no te corresponde. Debería ser interna del grupo. Entiendo tu situación. Son muy raros estas situaciones donde el DM tiene un NPC que ata, destruye. He cometido ese error. Y es justamente lo que vos decís. Le quita relevancia a los demás jugadores. Porque de repente los personajes no son tan importantes. De hecho, me acuerdo una historia que era... Era un grupo que tenía que escoltar un carruaje a otro lado. Porque había alguien muy importante ahí adentro. Y a mitad del camino los ataca algo. Tipo un gigante enorme. Y ellos están perdiendo. Y de repente la persona sale del carruaje y mata al gigante, tipo girándolo, y vuelve adentro. Los jugadores dijeron, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué estamos protegiendo a esta persona? ¿Qué sentido? Que nos proteja a nosotros. Y eso fue exactamente lo que pasó. Le quitó relevancia a los jugadores. Y Es feo. Mi recomendación es que hables con los jugadores, que les preguntes a ellos qué les parece, si se sienten bien jugando así, que incluso hablen con su DM. El tema es que al estar afuera, ser ajeno a esta situación es muy raro. Tal vez empezar a generar la duda a los jugadores. Cthulhu. Hay un podcast en Spotify, YouTube, Mates y Dragones. Ah, los conozco. Justamente tocan el tema de iniciativa en uno de sus capítulos. Ah, lo voy a buscar, lo quiero escuchar. Porque sé que están, pero nunca me pude poner a escuchar su capítulo. Me encanta la iniciativa de los podcasts. Y además me gusta el nombre, Mates y Dragones. Y creo que Lordi tiene contacto con ellos. O tal vez estoy equivocado. Brandelver, si pudieras hacer un conjuro, ¿cuál sería? El conjuro sería el siguiente. Tal vez ya existe. Pero lo que haría es eliminar en un área bien grande alrededor mío, tipo un aura si querés, la humedad se reduciría muchísimo y la temperatura bajaría la cantidad correcta. ¿Qué es ponerle? Tal vez 4 o 5 grados menos, no lo sabemos. Pero sería un hechizo para eso. Ahora estaría de lo más fresquito. Yo y todas las personas a mi alrededor. Quaker, ¿qué edición juegas de D&D? Actualmente estoy dirigiendo una partida de quinta edición. La partida está en nuestro canal de YouTube, que la streameamos durante todo este año. Son como 50 y algo de capítulos. Gracias, ahí todos me aclararon que eran 55. Adria, ¿a qué conjuro le pondrías tu nombre o el de un compañero? Tiene que ser algo de frío. Yo soy muy, muy básico para estas cosas. Ah, perdón, leí mal la pregunta anterior. ¿Desde qué edición juegas D&D? Gracias ahí la producción. Bueno, vamos a la de Joaquín. No la jugué consecutivas. Jugué la primera edición, no la jugué, pero jugué la segunda, tercera, 3.5, cuarta, muy muy poquito. La que menos jugué fue cuarta y quinta edición. Estuvo bueno jugarlas como experiencia, digamos. No siento, digamos, que sea necesario para nada, digamos, recorrer las anteriores. Porque quinta edición tiene buen material para trabajar. Pero si te interesa encontrar gente dispuesta a jugarlo, puede ser una buena visita al pasado. Porque tiene reglas raras, tiene... Los manuales están escritos de una manera súper extraña. Los manuales actuales de D&D son muy amigables para el lector. Entiende bien lo que se quiere decir. Hay una regla, explican exactamente qué es esa regla.
paneles anteriores no son tan así. De hecho, una cosa muy conocida es que Gary Gygax era muy buen diseñador de juegos, muy malo escribiendo. Entonces los manuales que escritos por él eran medio complicados. Hay otros nombres de las personas que trabajaron en D&D a lo largo de los años. Héroes que tradujeron todos los pensamientos de él a palabras más accesibles para todos. Pero jugué eso así. Ahora sí, ¿a qué conjuro le pondrías nombre o el de un compañero? Dame un segundo. Quiero leer el hechizo a ver si estoy en la correcta. Clarísimo. Creo que era el de formar agua, ¿cómo era? Water. Porque está el de crear comida y bebida, que me parece el mejor hechizo para tener, digamos, acá, pum, de repente tener una pizza. El problema es que te aclaran el hechizo que la comida es, que no tiene sabor a nada, simplemente tiene nutrientes. Pero el de darle forma al agua está muy interesante, porque de repente puedes congelar un pedazo de agua. Cambiarle el color, la corriente. Me gusta, me gusta. Cambiar agua. Mi nombre, León. Para pronto. Pues no. Perdí. Tarda. ¿Cuál es el...? Esta creo que va a ser la última pregunta de la noche. ¿Cuál es el mejor chamucho que te hizo un jugador para conseguir algo que quería? ¿Por qué tengo tan mala memoria para estas cosas? Luciana ha tenido algunos arranques así con su personaje, me acuerdo. Generalmente son, no son, digamos, mentiras, pero son explicaciones demasiado complicadas, están medio atadas con alambre, para justificar una acción. Y yo a veces, digamos, no lo podía creer, y bueno, dale, tira persuasión. Pero no me acuerdo ninguna. No me acuerdo ninguna. Perdón. Es una gran pregunta, pero soy muy malo conmigo. Vi a una jugando D&D. ¿Cómo ve? No, jugando tú. Bueno. Ya va a salir. Perdón, no me acuerdo. Ya, Tulu. Algo que me resultó muy raro de las primeras o segunda edición era que conseguir un conjuro nuevo tenías que cumplir ciertas prendas. En la vida real. Sí. Las ediciones viejas, como dije, estaban escritas raras. Eran cosas complicadas. Por ejemplo, una cosa muy común era que en la tumba de la aniquilación, que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era así. El manual básico original. Por ejemplo, una de las puertas. Para poder acceder a una de las puertas no existía una tirada posible. El jugador tenía que decir específicamente la acción que iba a describir y la puerta se le presentaba. Y el jugador no tenía en ningún momento pistas para decir describir esa acción. Simplemente era algo que estaba al azar, que podía suceder al azar. Pero sí, eran ediciones raras, eran libros extraños. Los recomiendo como material de investigación, suena bien. Pero eran libros raros. Y voy a aprovechar la última pregunta de la noche. Cthulhu también. ¿De dónde estás sacando las recetas de las razas? Está el libro que se llama Festín de los Héroes o Hero's Feast, donde cocineros, chefs que juegan D&D hicieron esa. Tenés una. Cada sección
No están todas las razas, están hay elfos, enanos, medianos y humanos, y después están las otras. Y están buenas, están re buenas, la verdad. Y además te dan. Después te dan un. Al final de cada sección tenés la fotito de. El menú de la taberna que tendría esas comidas. Re lindo, re lindo. Qué bueno. Creo que llegamos al final de la noche. Estuvo re lindo hoy. Mucha gente nueva. Gracias por pasar a todos. Gracias por venir. Mucha gente copada. Muchas preguntas. Espero haber respondido todo lo que pude. O poder ayudar en algo. Recuerden que el próximo es el último stream de la tarde. Recuerden que el miércoles que viene es el último stream del año. Que espero que lo que vamos a hacer, vamos a estar bien. Pero bueno, de nuevo, si nos quieren donar por cafecito, ese dinero va a estar destinado a Propatas Rosario para que empiecen el año con un poquito más de ganas y esperanzas, con todos esos animalitos que cuidan y protegen. Y muchas gracias por pasar, muchas gracias por la pregunta y por pasar por el stream. Así que ahora les voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando.